hace mucho tiempo que no veo a mi hija Juliet. ¿Cómo me gustaría comunicarme con ella? Poder hablar con ella. ¿Aló? Hola, nena, ¿cómo estás? No, estaba pensando hoy en usted. Sí. Estaba mirando sus fotos. Sí, mami, es que me hace tanta falta. Y a la vez estaba pensando cómo comunicarme con usted. Quisiera volverla a ver. Sí, porque solamente usted me llama, entonces me gustaría comunicarme con usted. Por eso, pero solamente me llama si quiero comunicarme contigo, poderte ver. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos. ¿Lisa? Listo. Bueno, chao, nena, que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Hoy esto, hablé con Juliet. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ella? Sí. Bueno, y estábamos hablando de la forma como comunicarnos, cómo ver, poderla ver o algo, porque sabes que ya hace tiempo que ella se fue. Sí, claro, pues yo sé un método que pues es muy efectivo, o sea, Sí. por el medio del internet. De hecho, pues conozco un lugar llamado Club Casa Madrid, donde le podemos dictar, yo soy un alfabetizador, le podemos dictar unas capacitaciones Pero eso es para... fácil. Claro que sí, es muy fácil. Me parece como terrible, pero No, claro que es muy fácil. O si sea, de usted me hecho, enseña, vamos pues. y yo le la capacito, ¿Sí? claro. Tú sabes que yo ni siquiera he aprendido nunca un aparato ese. Ni los he visto como los. No, pero los computadores no muerden, son, o sea, es muy fácil. O sea, vamos que sé que le va a gustar y va a aprender fácil. Vamos para el telecentro. Vamos. Capacitarnos, o sea, usted va a recibir una alfabetización digital. ¿Y qué es alfabetización digital? O sea, antes se decía que analfabeto era alguien que no sabía leer ni escribir. Ahora hay otro tipo de analfabetismo y se relaciona con esto de las tecnologías. O sea, ¿que eso quiere decir que voy a aprender a mandarle correos a mi hija Juliet? Claro que sí, además puede aprender a navegar por internet, a usar herramientas como Word, Excel, PowerPoint. ¿Y eso para qué sirve? Eso es mejor como usted enreda. Internet no solo es para divertirnos, o sea, por ejemplo, usted puede aprender a averiguar si ya le llegó la nueva cédula, hacer una hoja de vida, sacar un pasado judicial, hacer una consignación. Hay muchas cosas para usar el internet. Buenísimo, o sea que ya no tengo que ir hasta los lugares donde me las entregan, sino acá mismo puedo Claro hacer. que sí, acá va a aprender y Buenísimo. va. Sí, Entonces comencemos de una vez. claro. Uy, lo pude hacer, y eso que pensé que estaba muy vieja para aprender, Germán. No, nunca es tarde para aprender. Y además, como le dije, los computadores no muerden. Ay, pero fue porque usted tuvo mucha paciencia conmigo. Claro que sí, un buen alfabetizador siempre será paciente y sabrá explicarle bien. Continuemos. Gracias. Uy, mami, mire que me mandaste un correo electrónico. Sí, hija. ¿Y eso cómo hizo? Pues gracias a la alfabetización digital.